Esto es Termápolis TV y Radio, desde el centro de la República Mexicana. Estudios y oficinas en Sierra Madre Oriental 134, Los Bosques, Aguascalientes, México. Entérate primero con Alberto Viveros Noticias. Sin compromisos ni amarillismo. Los hechos como son. Esto es El Noticiero. Casa con amenidades de lujo al sur en Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la Casa en Evolución. Presenta. Lunes 25 de marzo de 2024 y estas son las noticias. Cae en Tonalá el sicario que mató al empresario en las costillas de Sancho. Movilización de policías en paseos de Gómez, Portugal, Jesús María por ataque a tres uniformados. Iban a realizar una orden de aprehensión y lo recibieron a balazos. Hay tres policías heridos y un delincuente detenido. Ibermectina contra COVID, la FDA la tuvo que autorizar por orden de jueces. Cuidado con estas pastillas, Cofepris emite alerta sanitaria en vitaminas maternas. Tres de cada diez mexicanos padecen algún trastorno de salud mental, 60% no recibe tratamiento. Entregan 1.200 millones de pesos a estados para agua. Putin promete venganza tras el acto terrorista salvaje. Suman 143 los muertos. Sin agua, 48% de la población urbana en México padece escasez de líquido, revela Inegi. Intentan ejecutar a un hombre y una mujer en fiesta infantil en la vía pública en Margaritas Jesús María. Por descuido de los adultos, niño de 4 años falleció ahogado en alberca en Casa de Campo en Valladolid Jesús María. Atacan con cuchillo a una mujer en bosques del Prado Sur. Vecinos piden vigilancia. Detienen agresivo paciente que rompió un vidrio y golpeó a un guardia en el Hospital Tercer Milenio. INE recibe 24 mil preguntas para primer debate presidencial. Seleccionarán 108 reactivos. Cifra de personas secuestradas en Culiacán, Sinaloa sube a 66. Localizan a 42. Buscas empleo. Calvillo te espera con más de mil vacantes. Confianza y agradecimiento entre Humberto Ambrís y Pabellonenses. Se acabó. Moderato dijo adiós después de 23 años. Convoca a Imac a participar en la coreografía monumental Pelea de Gallos. El Vaticano expulsa 18 religiosos belgas culpables de abuso sexual. Checo Pérez culmina quinto. Max Verstappen abandonó y Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Australia. Estados Unidos campeón de la Nations League al ganarle a México. Donovan Carrillo alcanzó el lugar 15 en el Mundial de Patinaje Artístico. Dani Alves pagó fianza millonaria y salió de la cárcel. En UFC, Ross Namayunas se impone a la excampeona Amanda Rivas. En box, Juan Manuel Márquez se lanza contra Oscar de la Hoya para defender al Canelo. En béisbol, en Ciudad de México, Diablo Rojos gana primer juego contra Yankees 4 por 3. Casa con amenidades de lujo al sur en Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la Casa en Evolución. Presentó. Hoy tenemos en el clima una situación especial. Es el Frente Frío 42, la tormenta tropical, no, la tormenta invernal número 5 y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora para Aguascalientes. Si ahorita amaneció con viento prepárense en la tardecita ya ve cómo se desata más el viento por las tardes. Bueno, pues para que se preparen con sus anclas, no se los va a llevar el viento o un rompevientos por lo menos, ¿verdad? Para la gente que porque aparte es un viento frío, fresco, esos son los que dices, "Oye, en plena primavera, sí. Oye, pues estamos en abril, que no sé qué. Sí. Ya nos ha pasado fenómenos así y hay que irnos acostumbrando. En la máxima 27, mínima y actual 10 grados. Vámonos al detalle de las noticias. Cae en tonalá el sicario que mató a empresario en las costillas de Sancho Aguascalientes. Dentro de los convenios de colaboración con las fiscalías del resto del país, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en trabajo conjunto con la Fiscalía Jaliciense, a través de trabajo de gabinete y campo en la zona metropolitana de Guadalajara, elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, consumaron orden de aprehensión a Saúl Enrique N., de 28 años de edad, a quien se le imputa el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Óscar Octavio Aguilar Vera, ocurrido el pasado 15 de febrero en un restaurante del norte de Aguascalientes. Con esta detención, la Fiscalía Estatal reafirmó su compromiso social en la persecución del delito. Y fue gracias al trabajo coordinado entre los policías investigadores del Grupo Homicidios de nuestro estado y sus pares de Jalisco que se logró establecer el domicilio del ahora detenido, por lo que se estableció un operativo de vigilancia para poder cumplimentar el mandamiento judicial otorgado por el juez de control y juicio oral del primer partido judicial en el estado. De esta forma se logró su detención en la calle Italia del fraccionamiento Villa Andalucía, en el municipio metropolitano de Tonalá, en el estado de Jalisco. Los elementos ministeriales de aquella entidad tras su detención trasladaron al presunto implicado a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, ubicadas en la zona industrial de Guadalajara, donde se realizó la documentación correspondiente de la orden de aprehensión por la cual es requerido en nuestra entidad. Un grupo de policías investigadores del Grupo Homicidios de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, fuertemente custodiados, realizaron el traslado del implicado a esta ciudad para continuar con los trámites legales y posteriormente trasladará a Saúl Enrique al CEPES Aguascalientes, donde en las próximas horas un juez de control y juicio oral penal determinará su situación legal. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez. Tengo mensajes, dice Luis Daniel Quesada. Buen día, por favor, pasen reporte al presidente municipal de Aguascalientes. Surge tapen baches en distribuidor vial, parte superior del norte a sur. Está muy peligroso, es urgente. Me imagino que te refieres al de la entrada a Aguascalientes de Zacatecas, ¿verdad? Ese es el distribuidor vial, me imagino. Creo que es hasta el único, ¿no? Que tenemos como llamado distribuidor vial. Y sí, efectivamente hubo un reencarpetamiento sobre concreto de asfalto, este se despedazó con la el paso de los vehículos, el desgaste, y se, y se quedaron unos baches, y entiendo que esto hace que ciertos coches que tienen una suspensión, pues, muy ya dañada, pues brinquen, se desnivelen, se destantíen, como decimos vulgarmente. Entonces, si es así, Luis Daniel, lo pasamos a obras públicas, porque este asunto ya lo habíamos comentado con la secretaria de Obras Públicas aquí en el estudio. Nada menos me ayudas producción capturando ese mensaje, yo lo envío hoy a la Secretaria de Obras Públicas Estatal. César Alonso Silva, buen día, excelente lunes para todos. Toño Villalpando, buenos días a todos, excelente semana, bendiciones para todos, igualmente para ti, mi estimado Toño. Oye, pues eh, vamos a una historia, ya tenemos la 11, vamos a esta historia. Fíjese que eh, ayer hubo dos, bueno, hubo tres eventos policíacos en Jesús María, uno, la muerte de un niño en una alberca, otro, dos... Sicarios que acudieron a un domicilio en Jesús María donde había una fiesta en la vía pública y cochera, vía pública el brincolín, cochera parte de los asistentes, y ahí eh, intentaron ejecutar a un sujeto. Y el tercer evento, en la noche lesionan a tres policías, el mismo sicario que intentó ejecutar al hombre de la fiesta en Jesús María. Por eso no lo tenemos vinculado, no lo no sabíamos hasta que conforme avanzó la investigación noche y madrugada y nos dieron datos, los elementos de las corporaciones, algunas fuentes policiacas, algunos colegas, es que logramos cuadrar esta situación. Ahora sí tenemos el 11? El 11. Intentan, así va la trama, en la tarde de ayer domingo intentaron ejecutar a un hombre y hasta lesionaron a una mujer en una fiesta infantil en la vía pública en Margaritas Jesús María y estuvo Alejandro Hernández transmitiendo. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Nos encontramos transmitiendo desde la calle Rebozo, esto en el fraccionamiento Paseos de J. Gómez Portugal, ubicado en la comunidad del mismo nombre, J. Gómez Portugal o Margaritas Jesús María, donde hace unos instantes una fiesta que se registraba aquí en una de estas fincas. Ahí usted puede observar donde se encuentran los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como unas sillas y un cordón amarillo. Bueno, pues ahí se desarrollaba una fiesta aparentemente infantil. Hace unos instantes se encontraba un inflable justamente en la parte exterior de este domicilio. Refieren que, bueno, pues a aparentemente hasta este sitio habrían llegado dos sujetos uno de ellos eh, a bordo de una motocicleta, otro más, eh, pie-tierra, quienes pues habrían llegado hasta este sitio y una vez al tener frente eh, de ellos a sus blancos, bueno, pues comienzan a abrir fuego en su contra. En el lugar al menos hay siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros y producto de este atentado, bueno, pues dos personas resultan lesionadas. Uno de ellos, un hombre que fue llevado a recibir atención médica a un hospital en un estado de salud bastante delicado, además de otra mujer que también presenta una herida por proyectil disparado por arma de fuego. Esto, bueno, pues provocó que la fiesta terminara de manera abrupta y bueno, una fuerte movilización por parte de los elementos de la Policía Municipal de Jesús María. El lugar ya ha sido acordonado las personas lesionadas ya han sido llevadas a recibir atención médica y bueno, pues ya en el lugar también se encuentra personal de servicios periciales que nos van a comenzar con el levantamiento de indicios. Asimismo, sí bueno, pues personal de la Fiscalía General del Estado ha comenzado con eh, las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho de manera oficial. Ha trascendido que la persona lesionada del varón, bueno, pues es eh, propietario de una de estas restaurantes. O mejor conocidos como cachimbas, ubicados aquí en la zona de Margaritas, y que bueno, pues eso pudiera ser una de las principales líneas de investigación por parte de la fiscalía para esclarecer los hechos aquí en el lugar. El lesionado se llama Moisés Antonio Mendoza y le tocaron varios balazos en el tórax. De milagro vive, no han declarado su muerte. Junto a él estaba, o cerca de él, había una señora Liliana a la que le tocaron algunos balazos en las piernas. Fíjate, víctima colateral. Sí, es que no piensen que disparar a una figura humana, a una persona a 20 metros, es tiro de precisión. No traen mira telescópica. No es como en las películas. No es en, las películas. en este caso ellos traen un arma automática, una pistola con su cargador, y entonces disparan a la distancia. Y por muy buen tino que tengan, Piensa usted el nerviosismo de que saben que están actuando a, a mansalva, sorpresivamente, furtivamente, a traición si usted quiere. Y entonces es como dan en la humanidad de él, pero alguien por ahí cerca pues le tocó. De suerte los niños ya no estaban en esa zona de la cochera de los adultos, los niños andaban en eh, un rato en el brincolín, un rato en el traspatio, un rato en la recámara sino quién sabe qué, de qué estaríamos hablando, pero por lo pronto eso inició una investigación inmediata de la fiscalía. Gracias a sus actuaciones que han sido expeditas, ejemplo el caso del sicario de las Costillas de Sancho, que mató a un empresario en las Costillas de Sancho, pues este, han dado resultados, ¿no? Todos los días que voy a un lugar, voy a hacer un paréntesis de una vez del caso Costillas. Me preguntan, pues, ¿cuántos detenidos van y cuáles son? Y como que la gente de alguna manera no ha logrado englobar los detenidos y las causas y las actuaciones en el delito del homicidio. Los voy a enumerar rápidamente. Primero, cayeron en el lugar de los hechos dos testigos. ¿Por qué? Por cohecho. ¿Qué hicieron? Ofrecieron dinero a los ministeriales para que los dejaran ir. Y eso es un delito. Oye, pero eran testigos, ellos no mataron a nadie. Ofrecer dinero a un policía a cambio de huir de la escena del crimen es delito. Y por ahí empezaron esos dos, fueron los primeros dos. Luego, durante las pesquisas, se enteraron de quién fue uno, bueno, de quiénes eran los tres que participaron activamente en el homicidio. ¿Cómo que tres, si nomás había en el video dos que se pararon de la mesa y le dispararon al sujeto, en la, al empresario, y luego salieron, huyeron, sí, pero afuera les estaba esperando un tercero. Ah, pues ese tercero del vehículo que los ayudó a huir, pues eh, es cómplice y ya fue detenido. Está en el cerezo de Aguascalientes. Oye, pero dijeron que huyeron en una moto, que no sé qué. Había una moto y había un vehículo. ¿Por qué? Porque tenían que dejar la unidad en algún lado e irse en otro. ¿Por qué? Porque así lo hacen todos los sicarios: abandonan el vehículo donde huyen en primera instancia. Ah, bueno. Luego entonces, ¿este qué hizo este nuevo detenido? Ah, pues es el que disparó. Oye, pero en el video se pararon dos, sí, pero si se dan cuenta, ustedes en el video, ¿recuerda el video de las costillas de Sancho? Dispara uno de los dos, ¿verdad? Como que el otro nomás va ahí como para. Yo no veo que los dos se extiendan el brazo y los dos le disparen a la sí, cabeza, a menos que chécalo, revísalo, pero bueno, el primero, el activo, el que toma la iniciativa es el detenido. Es el que informamos al iniciar este noticiero. Entonces, bueno, con esto cerramos el tema momentáneamente. Son cuatro, hasta el momento, los detenidos por distinta índole en torno al caso Costillas de Sancho. Punto y aparte. Entonces ya le pasamos lo que pasó ahí en esa casa de Jesús María, donde intentaron ejecutar a un hombre e hirieron a una mujer ahí en Margaritas Jesús María. Bueno, pues igual empiezan las pesquisas ágilmente de la fiscalía, interrogan a la persona, oye, pues a qué te dedicas, a quién le debes, quién crees que haya sido, ¿no? Pues mira, claramente sé que son aquellos cuates y, y dónde están y dónde los localizo y tú qué sabes, y luego vayan a los archivos de la... Fiscalía, a ver qué tenemos de estos sujetos. Ah, sí, son los que han estado actuando aquí. allá. Ah, pues ya los tenemos ubicados. Es otro domicilio aquí en, en Aguascaliente, digo, en, en, en Jesús María. Es en Paseos de Gómez, Portugal, donde ese sicario vive, ese que le disparó al señor de la fiesta de Margarita. Ah, pues vamos a pedir un orden de aprehensión. Oye, pero es domingo, pero hay jueces de guardia que nos pueden obsequiar, dicen ellos, en término legal, una orden de cateo. Para revisar en ese domicilio si ahí está el sujeto y si tiene el arma con la que accionó, el arma con la que atacó a estas dos personas en esa fiesta. Bueno, pues estaban en esas cuando acuden, y entonces al llegar al domicilio y tocar la puerta, sí, oiga, pues que si está fulanito de tal, pa, 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 pa", les empieza a disparar a través de la puerta. Y eran dos ministeriales. Y un policía estatal que les acompañaba las diligencias atrás de la puerta. Allá en la camioneta había uno o dos más elementos. ¿Por qué? Porque así está. Así es el protocolo. Ustedes tocan, yo aquí cuido, por si nos quieren llegar por la espalda, en fin. Hacemos el operativo. Si hay que huir rápido, pues ahora le pedí refuerzos. Sí. Dicho y hecho, mal lo recibieron a ráfagas tras la puerta, de estas puertas que están puro tambor y forradas de esta imitación madera, de esta. Formaica, no sé cómo le llama. triple y casi, casi, pum. Entonces, los de las unidades, refuerzo, refuerzo, nos están atacando en el domicilio del cateo, vénganse. Con sus claves, claro está, ¿verdad? Porque ya sabe que ellos se comunican a través de claves. Y entonces se, 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 se separan de la puerta, se protegen con los muros y el sujeto pues se sentía Rambo ahí atrapado en su casa. Estaba acompañado de su señora. Eso no le importó, tal vez drogado, ya se verá, porque sí fue detenido, pero empezó a disparar a diestra y siniestra. ¿Cómo nos enteramos los aguascalenteses que algo estaba pasando en Jesús María? Bueno, pues oíamos el ulular de las sirenas a lo lejos de ahí, en la avenida, en Miguel de la Madrid. Iban refuerzos de todos lados, se oía un río de sirenas. Ahí llegó Alejandro Hernández y esta es su primera... Pues tienes juntas las dos transmisiones, ¿verdad? Hizo dos transmisiones, aquí se las presentamos juntas. Buenas noches a todos nuestros seguidores, volvemos a retomar la transmisión como lo informaba hace unos instantes lo encuentro sobre la calle Paseo de Miravalles en el fraccionamiento Paseos de Gómez, Portugal donde hace unos instantes este sitio fue escenario de un fuerte operativo por parte de las policías de los diferentes niveles de gobierno tanto municipal, estatal, fiscalía general del estado, inclusive de la SEDEN y Guardia Nacional trascendió, bueno, pues que todo este operativo habría comenzado sobre la carretera federal número 25 donde se habría hecho la persecución de varios vehículos que presuntamente tras marcarle el alto, lejos de detenerse bueno, pues habría comenzado un intercambio de disparos y que esto había provocado la persecución que habría culminado en un domicilio de este sitio. Aquí en este lugar, bueno, se habla que hubo intercambio de disparos por parte de elementos de la Fiscalía con varios sujetos que se encontraban parapetados al interior de un domicilio. Se logró trascender que hay una persona detenida aquí en el lugar de los hechos, además de tres oficiales lesionados, dos de ellos de la Policía Ministerial o Policía de Investigación, además de un elemento de la Policía Estatal que ya fueron llevados a recibir atención médica en los diferentes hospitales de nuestra ciudad. Todos ellos, Medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La zona en este punto continúa acordonada. Se encuentra todavía la fiscalía investigando al interior de esta vivienda que, bueno, pues han reventado ya. Muy probablemente habrán encontrado al interior de este lugar algunas armas eh, propias que utilizaron para el ataque en contra de los uniformados. Cabe señalar que el operativo en la zona de Margaritas aún continúa con diferentes cateos en diferentes puntos de este. De esta zona de Jesús María, y que inclusive, bueno, se hablaba que hay un accidente relacionado con este hecho sobre la carretera Feral 25. Vamos a trasladarnos hacia aquel punto para confirmar si se trata efectivamente de un hecho eh, confirmado. Eh, que tenga que ver con toda esta situación cabe señalar que aquí el lugar bueno pues ya ha sido la escena controlada ya han sido evacuados los que los lesionados las personas detenidas también ya han sido trasladadas y bueno el operativo continúa en la zona continuará los siguientes minutos o las siguientes horas en lo que concluyen con el peritaje de algunos levantamientos de indicios algún levantamiento eh, de algún eh, artículo asegurado en la zona pero como usted puede ver bueno pues el operativo continúa en este punto de la ciudad como le menciono me voy a trasladar ahorita en este momento sobre la carretera 25 a otro hecho que probablemente esté relacionado con esta agresión a los elementos de la policía. Qué tal, muy buenas noches, Estado Nuestro. que nos encontramos transmitiendo desde la comunidad de J. Gómez Portugal, esto perteneciente al municipio de Jesús María. Nos encontramos sobre la calle Miravalle o Paseo de Miravalle, donde hace unos instantes usted puede ver se acaba de registrar una fuerte movilización que inclusive usted lo pudo observar si venía circulando sobre la 45 Norte. Se hablaba de manera eh, general a través de las diferentes frecuencias policiales que eh, había, personas lesionadas por proyectil disparado por arma de fuego. En primera instancia se hablaba de un elemento de la policía estatal así como un elemento de la Fiscalía General del Estado, y esto ha provocado un fuerte operativo por parte de las autoridades ministeriales. Nos mantienen a la distancia, debido a que, bueno, pues aparentemente hay sujetos que se encuentran al interior de un domicilio parapetados, se encuentran las unidades, bueno, pues tratando de ingresar hasta este domicilio. Aunque cabe señalar que, bueno, pues ya este operativo tan vistoso, eh, pues ya ha reunido también elementos de la Fiscalía General del Estado, pues elementos de SEDENA, Guardia Nacional, vea prácticamente toda esta zona donde me encuentro en este momento transmitiendo, bueno, se encuentra completamente sitiado por parte de las diferentes corporaciones policiales, usted veía, nos mantenemos a una distancia eh, a la que se nos ha indicado, Pero vea prácticamente todas las calles aledañas a este punto bueno se encuentra pues repleta de patrullas de las diferentes corporaciones como le mencionaba de los diferentes niveles eh, de gobierno de manera extraoficial o de manera preliminar como le menciono hay un elemento de la fiscalía que ya en este momento ha sido trasladado a recibir atención médica eh, pues a un hospital nos mencionaban que el otro elemento bueno fue trasladado por sus propios compañeros a recibir atención médica también a un hospital cómo ocurrieron los hechos bueno pues es lo que estamos tratando de indagarlo ahí Prácticamente nula no información la que ha trascendido, lo poco que le estamos dando a conocer, es lo que, bueno, pues algunos. Eh Fuentes, hemos estado escuchando algunas eh, conversaciones entre los mismos elementos policiales. Es lo poco que tenemos de información, como le mencionaba, se habla de que hay sujetos todavía al interior de una vivienda que se encuentran parapetados y están, bueno, pues es, los elementos de la policía ve a todos con sus armas largas en espera de poder ingresar y lograr la detención o el aseguramiento de estos sujetos. Como le menciono, hasta la Guardia Nacional ha llegado aquí por pues, elementos del Ejército Mexicano y es que esto, bueno pues prácticamente toda esta colonia se llenó de patrullas. Hay más patrullas que personas en la calle, créame. Y es que no es para menos esta magnitud de reporte. Bueno pues hablaba eh, de varias personas eh, lesionadas. Observamos eh, que inclusive ya se encuentran en las azoteas de algunos domicilios los elementos policiales. Ahí los puede apreciar en la parte alta. Que alcanzan a observar las sombras donde están trabajando y bueno, pues prácticamente nos encontramos muy cerca de la zona de paseos de J. Gómez Portugal, donde en este momento nos encontramos transmitiendo, como le menciono, pues esta calle ya se ha visto rodeada completamente por elementos de las diferentes corporaciones, un operativo bastante vistoso, y es que bueno, pues como le menciono, dos, dos elementos resultan lesionados, un ministerial, un elemento de la policía estatal, y bueno pues vamos a esperar a que trascienda un poco más de información para lograr conocer si es que se trataba de una captura, que estaban por cumplimentar elementos de la fiscalía, si es un operativo en conjunto por parte de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado. ¿O qué fue lo que pasó? Pero bueno, no se despeguen, en unos momentos más nos volvemos a conectar con más información. Bueno, pues ya dijimos que hay tres policías heridos y un delincuente detenido con un arma de fuego. A la mujer también la están interrogando. Aunque tengo los nombres de los policías, no los voy a mencionar por razones éticas y obvias, ya que al ubicarlos pues vulnero su integridad. Así que me permitiré omitir intencionalmente los nombres de los policías lesionados. Otros colegas más novatos, pues, los han dado a conocer y ponen en juego su seguridad. Pero ya cada quien ejerce su periodismo como mejor le parece. Cambiamos de tema momentáneamente. Vamos al tema de la salud. Ivermectina contra COVID. La FDA en Estados Unidos la tuvo que autorizar por orden de juez. La ivermectina para tratar el COVID-19 generó una de las más importantes controversias a lo largo de la pandemia. Su uso se extendió exponencialmente. Ante ello, se desató una gran campaña de desprestigio que calificó a quienes lo promovían como rebeldes sanitarios, marginales, desorientados, desinformados al grado de ser un peligro social. No hay suficiente espacio para reseñar las múltiples experiencias de distribución de ivermectina por gobiernos nacionales o subnacionales. En el respaldo de numerosos médicos y asociaciones, los resultados en general muy exitosos en Bolivia, Brasil, India, Japón, Perú y Sudáfrica, entre otros, están documentados en estudios observacionales. Incluyendo un par de meta en el centenar de experiencias, se pueden localizar en el portal del Instituto Nacional de Salud Norteamericano. En Estados Unidos, las recetas médicas formales de ivermectina se multiplicaron de un promedio de 3.600 a la semana antes de la pandemia a 88.000 a la semana para agosto de 2021. En ese año, las aseguradoras médicas norteamericanas gastaron algo más de 129 millones de dólares en surtir recetas de ivermectina contra el COVID-19. A lo largo de la pandemia, millones de recetas de este tipo fueron emitidas por médicos norteamericanos. Pero no era fácil, la campaña mediática contra la ivermectina fue fuerte y muchos de los doctores fueron acosados y llegaron a perder sus empleos institucionales, puestos honoríficos y prestigio. En un contexto de escasez inducida, de doctores temerosos y farmacias que se negaban a surtir las recetas, algunas personas recurrieron a comprar ivermectina veterinaria en composiciones y dosis para vacas y caballos. Hubo casos de intoxicación que sustentaron la campaña contra el uso de la sustancia. En junio de 2022, un grupo de doctores norteamericanos y una asociación médica demandó a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos norteamericana, Food and Drugs Administration, FDA, por su campaña contra la ivermectina y ganaron, el 8 de agosto de 2023, el quinto circuito de la Corte de Apelaciones norteamericana. Determinó que la FDA se había sobrepasado en sus funciones de entrometerse en la relación doctor-paciente. La FDA se vio obligada a reconocer el derecho de los doctores para recetar ivermectina en el tratamiento de sus pacientes, pero no eliminó la campaña. La demanda prosiguió hasta hace un par de días. El viernes 22 de marzo del 2024, la FDA acordó borrar y nunca volver a publicar sus avisos, sugiriendo que la ivermectina. Es para animales y no para humanos. La abogada de la FDA tuvo que decir que los mensajes: Usted no es un caballo, usted no es una vaca, deténganse, y detengan sus caballos. La ivermectrina está de moda, pero no es autorizada para tratar el COVID-19 eran una broma. Estos mensajes y similares eran, según la abogada, una sugerencia y no una instrucción. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez. 8.29, 9 grados, siguen llegando los mensajes y seguimos con las noticias. Cuidado con estas pastillas para o conocidas como vitaminas maternas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta a la población respecto a la adulteración de un producto destinado para la preconcepción, embarazo y lactancia, conocido como maternavitaminas. Durante una comparecencia ante la Cofepris, la empresa Novag Infancia, titular del registro sanitario, informó que el frasco con 30 tabletas identificado con el número de lote FA8015 y fecha de caducidad de septiembre del 24 y etiquetado en color rosa, se está comercializando en plataformas de venta en línea. La comisión reguladora detectó que la etiqueta de este producto corresponde a una versión no vigente y que el lote FA8015 no está asociado a ningún producto fabricado o importado por la empresa. Con el objetivo de prevenir riesgos para la salud derivados del consumo de productos irregulares, la COFEPRIS insta a la población a no adquirir ni utilizar materna vitaminas con las características señaladas. Asimismo, la Comisión Sanitaria advirtió contra la compra de medicamentos en redes sociales y otros sitios de Internet, especialmente aquellos que se vendan a un precio más bajo que el del mercado, para evitar posibles riesgos para la salud. ¿Qué son las alertas sanitarias de la COFEPRIS? Son avisos que la COFEPRIS emite cuando detecta un producto o servicio que puede poner en riesgo la salud. Las alertas ayudan a evitar comprar o consumir productos riesgosos, tomar decisiones informadas sobre la salud, estar al tanto de los riesgos que pueden afectar tu bienestar. Existen diversos tipos de alertas y son las siguientes. Alerta sanitaria de producto o servicio que representa un riesgo para la salud. Aviso de riesgo, riesgo potencial asociado a un producto o servicio. Retiro del mercado, retirada del mercado de algún producto que representa un riesgo para la salud. Para Alberto Vivero Noticias, Tere González. Tres de cada diez mexicanos padecen algún trastorno de salud mental, 60% no recibe tratamiento. Otro asunto de la salud, es importante atender todo esto porque... Así como nos ocupamos de la naturaleza, nos tenemos que ocupar de nosotros mismos, de nuestra salud. Entonces, por eso es importante esta noticia. Tres de cada diez personas en México padecen al menos una vez en su vida problemas de salud mental. Dentro de este grupo, el 60% no recibe un tratamiento, indicó la directora general de la Asociación Civil Atentamente, Daniela Labra, en una entrevista. En México, tres de cada diez han padecido problemas de salud mental, según el IMSS, apunta la representante de la organización. Dentro de esta porción, el IMSS sitúa en más de 60% la cantidad de personas que no reciben un tratamiento. Para labra, los motivos que desatan los problemas de salud mental son múltiples y van desde la relación con uno mismo hasta cómo interactúa con el entorno. Uno de los factores es justo cuando tienes un diálogo interior negativo sobre ti mismo, asegura la directora general, que relaciona esta situación con el desarrollo de la depresión. El director del Centro para Mentes Saludables, Richard Davidson, comparte este punto de vista, pues es una dolencia causada por muchos factores que pueden ser tanto genéticos como externos. Otros aspectos están también causando depresiones son nuestro entorno, las redes sociales donde estamos expuestos, los mensajes sobre el miedo que están muy presentes en muchos países, así como la polarización, explicó. De hecho, Labra considera que esta dolencia ha subido enormemente y sitúa el inicio de la tendencia en 2017, antes del estallido de la pandemia del COVID-19. El INEGI dice en su estudio de 2017 que el 32% de integrantes de 12 años y más se han sentido deprimidos alguna vez en su vida y un 67% lo sienten algunas veces al año. Así que ojo con eso, de la división, ya lo hemos hablado, no debemos permitir que alguien, y más si es un político, nos divida. Cambiamos de tema, vámonos a la prensa nacional, y es que el Heraldo publica hoy: entregan 1.200 millones de pesos a estados para agua. Esa es la nota que elegimos para abrir hoy, y dice: de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Tamaulipas, recibieron los mayores recursos. ¿A usted le parece bien? ¿1200 millones para temas de tratamiento, aprovechamiento, optimización del recurso hídrico del agua? Digo, porque se gastan miles de millones en otras cosas. Bueno, nada más en desvíos de Segalmex fueron decenas o cientos de miles de millones. Entonces, para que vea usted cómo está la cosa en esto de las proporciones a los grandes problemas, que uno el del agua se avecina bastante difícil. Para que vayamos tomando todos en cuenta nuestras maniobra lo que vamos a hacer. Si sí es necesario comprar cubetas para que cuando el agua se abre la regadera y sale, empiece a salir la caliente, se llena la cubetita o hasta dos o tres, sirvan para el sanitario, por ejemplo. Esa es una de las prácticas que ya la mayoría de la gente está haciendo. Pero bueno, vámonos al diario Reforma que publica reclaman en Sinaloa cordura a los narcos. La, cubet, la nota dice, después del secuestro masivo de familias en Sinaloa, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, pidió cordura a los grupos criminales para evitar más hechos similares de violencia en la entidad. Hasta ayer, de las 66 personas plagiadas el viernes pasado, incluidos menores de edad, 58 habían sido liberadas. Durante su mensaje dominical, el obispo Herrera reprochó estos actos que dijo violentan la libertad de las personas. Somos conscientes de los tiempos difíciles que vivimos en todo nuestro país y lo acontecido el viernes pasado en Culiacán está marcando un doloroso precedente en la historia de esta ciudad en donde familias completas, incluyendo menores de edad, se les ha privado de su libertad, expresó. Es la conflicto entre cárteles, pero pues ya llegó a Culiacán cuando Sinaloa era un asunto de un solo cártel y ahora pues se han querido meter otros y ahora así actúan unos contra otros revive Acapulco y aparece ahí una de las zonas hoteleras pues como ya sabe usted con la gran familia mexicana disfrutando de las aguas de la playa desde medio de edificios inhabitables desde el paso del huracán Otis cientos de vacacionistas llegaron al puerto de Acapulco en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa en la zona diamante los turistas disfrutan del sol la arena y el mar con la devastación de fondo y en el cintillo aparece el resultado de México contra Estados Unidos en la Nations League, 2-0, ganó el equipo estadounidense y el desquite en el béisbol de los Diablos sobre los Yankees cuatro portes, sí, es que lo podemos ver así como un equilibrio, un desquite <risa> <¿verdad>? <risa> mundos diferentes y pues a lo mejor hay una mentalidad un poco si usted quiere, ¿cómo podríamos decir? común, ¿verdad? decir, chin, pues nos, nos, met nos ganaron en el fútbol le ganamos un equipo estadounidense en el BASE. El Universal dice no habrá teléfono rojo entre Palacio Nacional y Palenque. Entrevistaron a Claudia Sheinbaum y dice algo que llama la atención, ¿eh? ya se está cortando el cordón umbilical de Andrés Manuel, dice el presidente López Obrador ya tiene un lugar en la historia, cuando yo llegue, dice ella, al gobierno la que va a gobernar soy yo, las tareas que hace la Sedena se mantendrán, pero evaluaremos si algo no funciona en algunas áreas pues tomaremos decisiones. Ya se está cortando Sheinbaum el cordón umbilical. ¿Quién sabe cómo le cueste esto? Al último que se cortó el cordón umbilical en la época del PRI, que fue Luis Donaldo Colosio, lo pagó con su vida. ¿eh? Porque las mafias del poder están fuertes. Y esta no es una excepción. El financiero baja de tasas será gradual y cautelosa, dice Rodríguez. El primer recorte a la tasa de interés no significa que la batalla contra la inflación haya concluido, advirtió Victoria Rodríguez. Al contrario, dijo al financiero la gobernadora del Bancico, ante los riesgos que hay para llevar el indicador a la meta de 3%, es que se actuará con cautela. En las próximas reuniones de política monetaria, seguro se discutirán nuevas bajas, pero se valorarán una a una con base en datos disponibles. Ahora nos vamos a Excelsior, que publica incendios en paña en el inicio de Semana Santa. Las conflagraciones activas pasaron de 26 el jueves a 52 ayer. Durango, Michoacán, Edomex y Morelos entre las entidades con más daños. El economista Construcción mete freno y tiene su peor enero desde 2012. Desliz atribuido a cancelación de mantenimiento carretero. Ándele. Ahí está costándole a la economía las decisiones del gobierno de que este año no va a haber mantenimiento carretero, algo terrible, por cierto. El Sol de México, México deuda cuota de 7.5 millones de dólares a la OEA. El gobierno de México debe esa cantidad. A la Organización de Estados Americanos por su membresía anual. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la organización, dirigida por el uruguayo Luis Almagro, de injerencista contra los gobiernos populares de América Latina. Que desaparezca no sirve para nada, dijo en mayo de 2023. Ah, entonces no va a pagar. La crónica, Clara Brugada pierde tres puntos, mantiene ventaja, pero crecen los indecisos. La encuesta de Indemec de marzo para Crónica arroja una ventaja de 15 puntos de preferencia bruta para la candidata morenista sobre. Santiago Tabuada, pero la cantidad de quienes no detectaran, declaran preferencia, aún no saben, no quieren decir o ninguna, regresa a un muy alto 17%. Interesantísimo lo que pasa en Ciudad de México en la elección. 24 horas, publica AMLO, México sí produce fentanilo. Bueno, pues no, que no. Hace dos años le dijo a los gringos que no. Y los gringos le pusieron hasta los domicilios de donde se producía. El presidente reconoció la producción de esta droga en el país para luego justificar al decir que también se hace en Estados Unidos y ¿Sí, Canadá. Ah, ok. Afirmó contundente que con los delincuentes lo que hay que hacer es aplicarles la ley. En una entrevista para el programa 60 Minutos de la cadena CBS de Estados Unidos. Ah, bueno, qué bueno que ya cambió. Ya la política de los abrazos después de cinco años y medio. Ya cuando se va, dice que hay que cambiarla. ¿Qué le parece? Como diciendo, yo les cumplí mis narcos, yo ya les pagué lo que me dieron para la campaña. Ya a lo mejor lo que haga Claudia es diferente. Qué claros son en sus mensajes, por no decir qué cínicos. Diario de México: 4T borra del censo a nuestros hijos, dicen las madres buscadoras, es decir, todos los desaparecidos. La nota dice: con palas en terrenos baldíos, madres denuncian que miles de víctimas fueron eliminadas de la lista oficial de desaparecidos del gobierno federal la semana pasada. La autoridad la redujo en cerca de 15 mil. Imagínese esas miles de familias que les desaparecieron al hijo y que el gobierno los borra de un plumazo. ¿Cómo se sienten en año electoral y cómo lo van a manifestar? Vaya usted tanteándole el agua a los camotes porque se van a poner. Bueno, los fregadazos en esta elección. El día publica, abrazar a delincuentes un fracaso. La nota dice, el diputado Rubén Moreira calificó como un fracaso la estrategia de abrazar a los delincuentes, por lo que, tras responsabilizar al gobierno de Morena de lo sucedido en Sinaloa y de que México arda, pidió que se haga responsable por las atrocidades que hoy vive el país. El panista Marco Cortés señaló que el gobierno de López Obrador... Es un gobierno fallido por su propia voluntad, además de que se dio un empoderamiento del narco. Yo creo que a todo México le consta esa situación. El Independiente publica FGR tras la mafia que operó en Segalmex, Diconza y Liconza. Abre 83 carpetas de investigación contra funcionarios y empresarios que desviaron más de 13 mil millones de pesos entre 19 y 21. Se heredará Sheinbaum esta papa caliente, le están diciendo, ándale ya le andaba. Bueno, ellos dan por ganador a Shema porque este diario es pro 4T, pero hay que ver a quién le heredan la papa caliente porque este juego llamado elección es como el béisbol, no termina hasta que cae el último out. Así las cosas en la prensa nacional. Perdón. Y sin reloj. Y sin reloj. Bueno, acá más o menos hay un reloj, hay un calendario y se tienen que cumplir los tiempos. En el béisbol se puede alargar el partido 3, 4, 5, 7 horas. ...posponer y continuar al día siguiente... ...este no, este sí es puntual y tiene que ocurrir... ...y tiene que acontecer el 2 de junio... ...César Alonso Silva... ...no creo lo de Sheinbaum, solo es pantomima... ...por eso la eligió el rey del cash... ...siendo más manejable que Brat. ...si gana seguirá gobernando el rey... Pues, ...buena óptica, buen análisis el tuyo... ...puede ser creíble... ...vámonos a la nota 10 producción... Vamos a la nota... ...ya pusimos la 11... ...vámonos con la nota 10... ...sin agua, 48% de la población urbana en México padece escasez de líquido, revela INEGI. Justo de lo que estábamos hablando hace un rato, producción en lo que me pasas a los invitados, doy lectura de esta nota. El 52% de la población urbana en México cuenta con suministro constante de agua potable. De acuerdo con INEGI, el organismo autónomo dio a conocer este jueves la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Según los resultados del estudio, el 48% de la población urbana padece déficit en el suministro de líquido. La, por, la proporción de quienes reciben abasto regular de agua potable cayó de 62% en 2019 a 57% en 2021 y a 52% en 2023, de acuerdo con gráficas incluidas en el estudio. La entidad con mayor porcentaje de población que manifestó un suministro de agua constante es Baja California, con 75%. En contraste, en Guerrero solo expresó así el 25% de la población mayor de 18 años. Cambiemos de tema, vámonos con esta visita en el estudio. Está conmigo Alma, bienvenida. Juan Carlos, bienvenidos. Hola, gracias. Buenos días. Alma es una paciente que recibió quimioterapias falsas en clínica Maxur en Aguascalientes y la hemos invitado para que nos platique esta delicada situación. ¿Cómo ocurrió Alma, en qué fecha y cómo se dio cuenta de, de la, del fraude? Bueno, yo fui diagnosticada con cáncer de seno en marzo del 2021 y empecé mi tratamiento más o menos como en mayo, en mayo del 2021. A mí en septiembre del 2022 llegan de la Fiscalía General de la República a buscarme a mi casa como testigo de la COFEPRIS, pero yo no estaba, entonces mis vecinos me empiezan a decir que me buscaron. Que, que habían ido por mí, que qué había pasado, qué que había hecho. Entonces, pues yo hablo por teléfono y me dicen que la persona que, que era la encargada de darme información no estaba porque iba a estar hasta el siguiente día a las nueve de la mañana. Entonces, hablo al siguiente día a las nueve de la mañana y me dicen que era solo para informarme que me habían puesto quimioterapia, quimioterapias apócrifas. Entonces mmm, yo me voy a la, a la Fiscalía General de la República y ahí me entero de todo lo que había pasado. Había tres números de lote que eran apócrifos y, y dentro de esos iba parte de mi tratamiento. Yo estaba entonces en un tratamiento de 36, de 36 inmunoterapias y 18 quimioterapias. Las quimioterapias eran para atacar el cáncer que yo tenía y las inmunoterapias para que no se me fuera a ningún otro órgano, uh -huh. porque mi, mi cáncer era invasivo 45%. Uh -huh. Entonces, mmm, las inmunoterapias fueron las que fueron falsas. Uh -huh. Entonces, pues yo ahí mismo levanto una denuncia contra quien resultara responsable de que me hayan aplicado ese tratamiento falso. Y este, a raíz de eso, pues empiezan a, a investigar. Pero la verdad es que la COFEPRIS ya había emitido una alerta sanitaria desde diciembre del 2021, donde había tres números de lote falsos. Y, y entonces, pues... Ya lo sabían, pero pues empezaron a investigar. Yo levanto mi denuncia y me presento a los ocho días para ver cómo iba caminando el, el, el asunto, ¿verdad? Y a los ocho días me dicen que no, que, que ya el responsable era el doctor, que ya le habían dado carpetazo y que lo iban a pasar a la Fiscalía General del Estado. Entonces le digo, pero ¿por qué si yo levanté una denuncia uh -huh. y me dijeron que ya no me iban a dar ninguna información si no llevaba un abogado? ¿Quién le decía esto? Me decían en la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Entonces, pues yo busco un abogado que me ha hecho el favor de acompañarme durante todo este proceso uh -huh. y nos presentamos, ella se da cuenta, pide mi expediente, se da cuenta que yo desde ese momento yo levanté una denuncia pero no le dieron seguimiento a mi denuncia. Entonces, pues ahí me doy cuenta que en todas las instituciones federales, gubernamentales, estatales, pues hay corrupción. Ya. Entonces, ¿cuándo ocurrió el descubrimiento, bueno, el tratamiento, cuándo el descubrimiento o la información de que eran falsas las inmunoterapias? El tratamiento inició más o menos en mayo del 2021. En diciembre del 2021 se emite la alerta sanitaria por Cofepris de que había tres números de lote que eran apócrifos uh -huh. y, y a mí me avisan hasta septiembre del 2022. Uh -huh. Luego, ¿quién adquiere las inmunoterapias? ¿Quién es el que las recibe, las ordena, las compra? ¿El hospital o el especialista? ¿Quién? No. Mi especialista no tenía nada que ver, sino que él, al contrario, como a mí mi seguro de gastos médicos no me pagaba las quimios en su consultorio, a mí me mandó a la clínica, al hospital Mac del Sur, pero él no llevaba el medicamento, el medicamento lo compraba el hospital uh -huh. y después yo me doy cuenta que lo compraban en laboratorios Patito, uh -huh. entonces. Pues había tráfico de medicamentos también. Entonces usted descubre la corrupción en la corporación, pero también en la en el hospital MAC. En el hospital MAC. Y también. luego qué sucede una vez que ya tiene usted abogado, ya una vez que se sabe que quién es el responsable, cómo ha procedido la demanda suya, está congelada, avanzado, ha tenido que eh, buscar otras instancias legales para buscar mm, pues, cumplimiento de la ley. Yo he hablado, por ejemplo, a la COFEPRIS. A raíz de que yo hablo a la COFEPRIS me dijeron que ya no me podían dar ninguna información porque se acababan de llevar mi expediente precisamente ocho días antes, pero ya había pasado todo un año uh -huh. y no le habían hecho nada. O sea, literal estaba durmiendo mi expediente se el lavaron sueño las de los manos Ajá, sí, En Cofepris y en FGR. Uh -huh. Pero. Y en como, el hospital. En el hospital también. En el hospital dijeron que que ellos habían comprado el medicamento, que ellos me lo habían aplicado y que el responsable era mi doctor. Pero mi doctor no compró los medicamentos. ¿Y qué dice que... la aseguradora? Mm, pues la aseguradora no ha levantado la voz para nada. Porque la aseguradora finalmente es la, quien les paga a ellos. O les ¿Usted pagaban. pagó todo esto? No, todo lo pagó la aseguradora y lo pagaba a bastante. Precio. mucho más precio del que estaba cotizado y su tratamiento siguió en otro lado o ya se suspendió yo estaba mmm, yo llevaba un tratamiento de 36 inmunoterapias y 18 quimioterapias estaba en las 36 eh, inmunoterapias cuando me doy cuenta uh -huh. entonces mmm, las últimas dos inmunoterapias me las tuve que poner en otro hospital uh -huh. Y, y, y ellos dicen que siempre han estado al pendiente de mí cuando es totalmente falso. ¿Quiénes son ellos? Los del hospital. Uh -huh. Dicen que siempre han estado al pendiente de mí, que me han brindado todo uh -huh. lo que yo he necesitado uh -huh. cuando es totalmente falso, porque a mí ni siquiera me han hablado para saber por qué no volví a las últimas dos uh -huh. y en qué etapa voy de mi cáncer. O sea, porque a mí el cáncer me continuó en lugar de quitarse. Hasta me, la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha estoy en tratamiento. Qué uh -huh. Estoy ahorita en un tratamiento de 18 quimioterapias, uh -huh. obviamente en otro hospital, uh -huh. donde me han tratado totalmente distinto de cómo me trataron en el hospital Maxur. Uh -huh. Y pues mi expediente ha ido caminando gracias a que yo no me he movido de la fiscalía, yo no me he movido de todas las instancias a las que tengo que ir. Pero, por ejemplo, aquí en Aguascalientes ni el gobierno del estado, ni el municipio, ni salubridad ha hecho absolutamente nada. ¿Y es competencia municipal su asunto? Pues no es competencia federal. Pues entonces, ¿por uh -huh. qué no la buscamos en el lugar donde debe de ser? Donde sí, están pues. Obligados? Es que la he buscado, pero pues realmente es un procedimiento muy lento, uh -huh. porque cuando yo me presento ya con la abogada. El frasquito ya lo habían desaparecido, el laboratorio no existía. Uh -huh. O sea, entonces, pues... El simple hecho que le hayan aplicado uh -huh. eso y que haya pruebas de que fue falso uh -huh. y que haya algún tipo, se, el, la ley, la justicia pide las facturas de compra de ese producto. Sí. Y van al donde el laboratorio. Entonces, simplemente ahorita está parado uh -huh. el asunto y qué le dice su abogado? No, sí ha caminado porque me mandaron incluso un psicólogo uh -huh. a que valore todos los daños que yo tengo, que son uh -huh. pues moral, psicológico, físico. Uh -huh. este... A petición de quién lo del psicólogo? A petición de mi abogado. Ah, a petición bueno. de mi abogado. Muy bien. Uh -huh. Y bueno, pues todo esto lleva a un tipo de reflexión. Juan Carlos Gutiérrez. Muy buenos días, Beto, nuevamente muchas gracias por hacernos el favor de abrirnos las, las puertas a este gran noticiero. Sí, eh, Alma es una de las eh, ciudadanas que participa en este gran grupo de Fuerza Rosa, Fuerza Rosa de Xochil Galvez. Es un grupo donde hemos estado acogiendo la voz del ciudadano, la denuncia del ciudadano. Estamos en un proceso, en una agenda ya del hartazgo. Beto, como tú ves, como el caso de, de Alma, que lamentablemente en el grupo de compañeros ciudadanos, todos, nadie pertenecemos a ningún partido político, el cáncer está muy presente. El otro día tú estuviste en un evento donde vino Marco Cortés, donde lo manifesté. El cáncer es una problemática ahorita este nacional, está viva, vigente, se está expandiendo sobre todo en nuestras mujeres mexicanas, nuestras mujeres de Aguascalientes. Y venimos hoy a, a, a comentarte que por eso el ciudadano se está aglutinando, está levantando la voz, se está activando, porque queremos un cambio. Ahorita Alma habló de corrupción, habló de instancias, habló de no avances, habló de impunidad, hasta cierto caso. Nosotros venimos a informarte que lanzamos una campaña que se llama Yo soy amigo del voto, desde Aguascalientes para todo México. Porque queremos prender la luz en esta república que está avanzando a oscuras este próximo 2 de junio. Van a estar exhortando a votar y supongo que, pues, al ser afines a Xochitl, pues afines a, a Xochitl, pues. Sí, bueno, ¿verdad? somos afines porque somos afines a un cambio. Uh -huh. ¿Quién más que el ciudadano que somos el consumidor final de todo lo que pasa en, claro. en nuestro país? para poder ser nosotros el, el principio activo, hablando este, químicamente, el principio activo de, de este cambio. Aguascalientes cuenta con uno de los activismos ciudadanos ahorita más dinámicos en, en México. Nuestras redes ciudadanas, tú lo has constatado, este, Beto, somos muy activos, hemos arrebatado las, las redes ciudadanas para los, para los ciudadanos, las redes sociales ciudadanas para los ciudadanos, y estamos arrebatando también las calles. Se va a ver la presencia de las brigadas de ciudadanos organizados para fomentar, para impulsar, para promover la afluencia a las urnas electorales el 2 de junio. Qué bueno, enhorabuena, mucho éxito para esta campaña de Fuerza Rosa. Yo soy amigo del voto y en cuanto a Alma, pues nos siga informando sobre, el, la, evolución de sí, su sobre la evolución del y de caso. Sí, sobre la evolución del caso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas pero gracias. también lo que yo quiero decirle es que... Pues a la persona que a mí me diga que no hay corrupción, ahorita claro. sí hay. Y sí. yo soy un caso viviente de la corrupción. Nos queda bastante uh -huh. claro y todos los días comprobamos, desgraciadamente, que esta promesa de campaña de seis años de Andrés Manuel López Obrador no se cumplió. No se cumplió. Gracias. Buenos uh -huh. días. Si me permite, este, Beto, lo más agregar algo. Diez segundos, por, este, por favor. Nos vas a dar oportunidad, me lo comentaste, de estar teniendo un ciudadano con, con una denuncia, con una causa. Sí. ¿Y por qué sí queremos votar? ¿Por qué sí necesitamos hacer que esto cambie? Muy bien. Muchas gracias. Ya la agendaremos. Gracias. 8.56, 10 grados. Vamos con la 17 producción. INE recibe 24.000 preguntas de las que quieren seleccionar 108 reactivos para el primer debate presidencial. Está complicado, ¿eh? Pero vamos a ver si se logra. El Instituto Nacional Electoral y Signalab realizaron la entrega de las 24.000 preguntas que se recibieron para el primer debate presidencial de las cuales el laboratorio de Liteso deberá seleccionar 108 reactivos. Denis Merker y Manuel López San Martín, quienes moderarán el primer debate, recibirán en las primeras 12 horas del miércoles previo a la realización del encuentro, las 108 preguntas seleccionadas por este centro para que de forma libre determinen cuáles preguntarán a las candidatas y el candidato. De las preguntas recibidas por la ciudadanía hasta la medianoche del 21 de marzo, el INE detalló que 13.484 son obligatorias y 10.516 opcionales. La presidenta de la Comisión de Debates, Carla Humphrey, expuso que Signal Lab se encargará de revisar que las preguntas no estén dirigidas a ninguna candidatura en específico y se apeguen a los temas del debate. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez. Si estás buscando una universidad que combine excelencia académica e instalaciones de vanguardia, la Universidad Metropolitana es tu mejor opción. Inscríbete a alguna de nuestras carreras de alta tecnología. Sueña, planifica, estudia y cumple tus metas. Mil vacantes de empleo en Calvillo. Este martes 26 de marzo, la Brigada de Empleo llegará al municipio de Calvillo, por lo que se invita a los habitantes de este lugar y zonas aledañas que están en busca de un empleo formal a acudir a la plaza principal frente a la presidencia municipal. la jornada se realizará en la zona del kiosco de 9 de la mañana a 2 de la tarde donde empresas locales ofrecerán más de mil vacantes para personas mayores de 18 años que tengan una escolaridad desde nivel primaria hasta alguna profesión técnica o licenciatura. Además, se instalará un módulo de atención del Servicio Estatal y Nacional de Empleo, donde se brindará información y orientación sobre otras vacantes de empleo en Aguascalientes e incluso en otros países como Canadá y Estados Unidos. Se recomienda a las y los asistentes llevar identificación oficial, CURP y varias solicitudes de empleo o currículum vitae para aplicar a los puestos de su interés. Para más información, las y los interesados pueden consultar la página de Facebook SNEAGS -E o comunicarse al 449-910-2589, extensión 5900. Presentó Eric Macías Córdoba ahora las ocho, cincuenta y nueve, nueve grados la temperatura está conmigo marta márquez candidata a alcaldesa de aguascalientes por morena bienvenida marta gracias gracias alberto un gusto estar aquí en tu noticiero muy contenta fíjate que bueno aclarar no que la campaña inicia hasta el 15 de abril para todos los aspirantes a presidentes y presidentas municipales y el día de hoy se llevará a cabo la sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral, en donde habrán de aprobarse nuestras candidaturas. Eh, fue un fin de semana de mucho trabajo, de mucha, de mucho correr, eh, ya que se están definiendo, pues bueno, ya por parte del Instituto la aprobación de las candidaturas. Uh -huh. y, y bueno, pues muy contenta, avanzando paso a paso, eh, y, y contenta. También viene Pronto la visita de Claudia Sheinbaum a Aguascalientes. Uh -huh. Esto lo habrá de dar a conocer eh, nuestro presidente estatal en una hora más. En un en, ratito, en una un ratito más. Sí. Ahora preguntarte varias cosas. Hubo registro ante el Instituto Estatal Electoral para el caso de alcaldes. Sí. Acudiste. Pero con eso de que a veces en Morena hay sorpresas. Uh -huh. eh, nada más yo pregunto. ¿Sería la única que se registró como tal en el municipio de Gocenza, ante el instituto o hay alguien más que se haya registrado? No, solamente de tu servidora, ya que hubo una designación desde hace uh -huh. ya un mes quizá, un uh -huh. poco más, este, solamente yo, no, no se pueden registrar dos, dos aspirantes, uh -huh. es solamente una fórmula eh, uh -huh. con toda su planilla. Uh -huh. Eh, y, y no no es posible no el Exacto, instituto no lo, lo, permite, no lo permite y luego ellos creo que evalúan los documentos y todo lo que tienen los requisitos ¿Sí? y a, emiten una calificación de este registro una aprobación una viabilidad de que puedas a, iniciar campaña sí es cumplir con los requisitos que el propio instituto nos establece y los cuales realmente ya fueron cubiertos o sea eh, tenemos ya el acuse de, cumple, de haber cumplido con todos estos requisitos. Ahora sí que esto, pues, por trámite pasa al Consejo con los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Y este, pues ellos lo habrán de aprobar, ¿verdad? Hay una este... fecha más o menos que les digan hoy lunes, mañana martes, les decimos que sí van, quienes van, quienes no van. ¿El día Adiós. de hoy. hoy? Sí, el día de hoy a las 10, a la hora que termine la sesión, si termina a las 12, a esa hora ya es un hecho y está en firme eh, nuestras candidaturas. Estupendo. ¿Y alguna otra cosa que quieras comentar hoy? bueno, pues pedir al, al gobierno del estado y sobre todo a los alcaldes, también en especial al alcalde de jesús maría, eh, pues que en lugar de estar coordinando las campañas de sus partidos políticos, pues se apliquen en el tema de la seguridad. este fin de semana estuvo fuerte, estuvo con hechos delictivos, pues de un impacto considerable eh, siguen mandando el mensaje comunicacional de que en Aguascalientes no pasa nada, de que Aguascalientes está blindado. Y pues yo los invito a concentrarse en el tema de seguridad, a respetar pues que la contienda se deje ir libre, que se deje, que nos dejen participar, que a final de cuentas es un tema democrático y que se enfoquen en el tema de seguridad, que a final de cuentas nos ha estado lloviendo este fin de semana y todos los fines de semana, todos los meses, desde que inició este gobierno estatal o desde antes, lamentablemente. Entonces, pues yo solo acotar ese tema, en lugar de estar viendo cómo coordinan las campañas electorales desde Palacio de Gobierno, desde Palacio Municipal, que por cierto, hay mucho acoso a las trabajadoras y a los trabajadores municipales y estatales, pues que se dediquen a gobernar. Esa es la invitación respetuosa que yo hago. Correcto, Marta Márquez, Gracias. bienvenida. Gracias, Beto. Candidata a alcaldesa de Aguascalientes por Morena. Las nueve con tres, nueve grados. Y hablando de candidatos, Humberto Ambriz eh, hizo gira por su cabecera municipal, Pabellón, y recibió confianza y agradecimiento de los pobladores. Con confianza y agradecimiento, Humberto Ambriz recorrió las calles de Pabellón de Arteaga, donde reiteró su compromiso de trabajar por el desarrollo del municipio y refrendó su alianza con las familias para que ahora desde la Cámara de Diputados logre impulsar programas de atención social como es el mejoramiento de viviendas para adultos mayores en situación de marginación, financiamiento a proyectos de emprendedores y diversos apoyos para jóvenes. La coalición Fuerza y Corazón por México en el Distrito 01 Federal representa la mejor opción para que los municipios del interior accedan a más oportunidades de crecimiento, señaló el candidato a diputado federal Humberto Ambriz en su recorrido en Pabellón de Arteaga. Para Alberto Vivero Noticias, Tere González. Ayer domingo, una familia optó por ir a pasar un día soleado de alberca en una propiedad privada allá en Jesús María, cerca de el balneario Valladolid. Ya usted sabe que son aguas termales. Vea usted qué espléndida se ve la imagen. la imagen del lugar? Eh, no, es, que de es, una, es una imagen de apoyo. Bueno, de pues imagínese que era un lugar como ese. Pero, pues ahí llevaban un menor de edad de cuatro años. Quienes han tenido hijos saben que un menor de cuatro años pues siente una atracción inmensa por el agua, verdad? Yo creo que no hay niño que no sienta el agua como un imán. Pero si no lo metiste a nadar o no le dieron clases pues es difícil que solito flote. Bueno, hay quienes hasta le ponen sus flotis, sus flotadores en los brazos y aún así hay que estarlos vigilando, no se pueden dejar así nomás porque sí. Pues este fue el caso. Lo dejaron sin supervisión, el niño estaba ya flotando en el agua, boca abajo, sin sentido, y es cuando la madre se arroja por él, lo saca del agua, llaman al 911, te empiezan a preguntar mil preguntas para atenderte, y ya que le respondiste las mil preguntas, le dicen cómo tiene que dar asistencia médica. El menorcito de nombre Francisco pues este recibió como pudo la madre con todo el nerviosismo la asistencia de reanimación no logró nada de revivirlo lo montan en un vehículo piden ayuda de alguna unidad que encontraron en el camino o que les asistió al, al lugar de los hechos para encauzarlo a la clínica más cercana de IMSS que es la que está ahí en la en Jesús María la 3 la sí, clínica 3 Ándale, Hospital General de Zona Número 3 del IMSS. Y cuando llegan, le dicen, sabe que este niño ya viene sin vida. Ya no le vamos a poder ayudar en nada. Imagínense el terrible momento que padeció la mujer en, allí en las puertas del Hospital General de Zona Número 3. No tenían la culpa los médicos. En las películas se ve cómo los meten y los intuban y los sobreviven, pero aquí no fue así. Ya habían pasado, yo creo que del... Acontecimiento del hallazgo del niño flotando en la alberca, allá, pues tal vez 20 minutos, y es demasiado para que un corazoncito deje de latir. Moraleja: cuando vayan ustedes a lugares donde hay agua, llámese presa, mar, alberca, piscina, pileta, chapoteadero, y lleven niños, observenlos todo el tiempo: de uno, de dos, de tres, de cuatro, de seis, de ocho, y más si es el mar. Siempre, y más si no sabe nadar, porque las aguas, y más las aguas vivas como las del mar, son muy traicioneras, tienen corrientes que arrastran a la gente y quien no sabe nadar se ha llevado unos sustos impresionantes. Vamos a la nota 21, se acabó. Moderato dijo adiós después de 23 años. En 2001, una casa en el Pedregal de la Ciudad de México fue testigo del primer show de Moderato, cuando presentaron su disco Resurrección. Un proyecto en el que jamás pensaron que iría más allá y que en ese momento se le daba la oportunidad de hacer música divertida y sin presiones a cinco músicos que habían dejado salir sus alter egos. Ayer, esos mismos músicos y sus alter ego, bajo el nombre de Moderato, cerraron el ciclo de lo que fue un proyecto que se convirtió en un monstruo del rock pop mexicano. Pensar en costillas de res deliciosas es pensar en casona de Hacienda San José, con asados suculentos y un ambiente relajado. Estamos en Avenida Fundición 2007 en San Cayetano, Aguascalientes, casi junto a la parroquia del Espíritu Santo. Bien, y otro evento policíaco grave que ocurrió este fin de semana fue el viernes a las 8 de la noche. ¿Qué sucedió? Eh, en Bosques del Prado Sur, ahí frente a la Autónoma. ¿Se ubican ustedes esa zona de antros que están ahí frente a la Autónoma, en Avenida Universidad? Bueno, pues es ahí el lugar donde, ahí en, en Bosques, a una cuadra de Avenida Universidad, ocurre esto. Hay una pensión o estacionamiento donde vecinos guardan sus vehículos y a este llega a las 8 de la noche, no muy tarde, una vecina de de lugar, ahí aparece el domicilio, ahorita se lo preciso, ahí dice Sierra ¿qué? de Pinos, en las imágenes que estamos manejando, quiero ser preciso en eso porque es importante, es Sierra de Tepoztlán, casi esquina con Sierra de Pinos. Hay una cochera, si me haces favor de poner la cochera que te envía a Producción Noticiero, que es donde ocurren los hechos, porque ahí... Pues está padre el gogol, pero esta, ese es el lugar donde ocurren los hechos, tomada minutos después de ocurridos los hechos. Una mujer llega a esta pensión que se ve bien iluminada y todo, mete su camioneta porque ya se va a ir a descansar, la va a guardar y se introduce un sujeto con un cuchillo de estos de sierra, de piquitos, como los que utilizan para cortar la carne en los restaurantes. La salta o la ataca. La mujer, como pudo con su bolso, se defiende y trata de taparse o cubrirse los viajes del cuchillo que le está haciendo el sujeto hacia su pecho, a grado tal que le hace alguna herida en el pecho superficial. Le alcanza a dar un, un navajazo en el pecho y ella empieza a sangrar profusamente, escandalosamente, y a gritar: Auxilio, me están atacando. Afortunadamente, cerca de esa pensión había algunos vecinos que acudieron en su ayuda, y es por de esa manera que el sujeto se echa a huir. En el lugar cae el cuchillo, porque el cuchillo era tan chafa que el mango. Se quedó en el puño del sujeto y el cuchillo se quedó tirado en el lugar del ataque. El bolso tiene varios indicios de los impactos del via, de los viajes, de los ataques, de las puñaladas. de milagros se salvó esta mujer. El sujeto salió corriendo sobre la calle que está esto esto es Sierra de Pinos y a una cuadra le estaba esperando otro sujeto en una motocicleta y huyeron impunemente. Llamaron a la policía al 911, le pasaron el interrogatorio. Siempre que llames a 911, primero que te contesten. Y segundo, te van a preguntar durante unos tres minutos o cuatro cosas: tu nombre, tu domicilio, dónde ocurrieron los hechos, qué número, entre qué calles, quién es la víctima, qué tipo de lesiones tiene, si sobrevivió o no a las lesiones. Bueno, te van a preguntar más que un encuestador del INEGI. Más que en un mostrador de Starbucks. Cuando pides un café, no te dan un café. Te preguntan 20 cosas antes de servirte un café. Bueno, pues igual. Ya entonces que dicen y saben dónde es, ah, vamos a mandar a una unidad. Llegó 20 minutos después. Obviamente no dieron con los responsables. Pero ¿qué viene sí, Unos vecinos o unos pasan, unas personas que pasaban por ahí siguieron al motociclista, a los motociclistas y por lo menos tomaron las placas de la unidad. Y ya hay una denuncia de por medio y ya hay placas y ya están buscándolos y ojalá den pronto con estos para conocer el motivo de este ataque. Mientras los vecinos están pues bastante nerviosos por la inseguridad cuando son las 8 de la noche de un viernes como para que te ataquen así en ese lugar atribuyen mucha de la inseguridad el flujo que atraen los antros que están a una cuadra de ahí sobre Avenida Universidad, para muchos fines. Uno de ellos pudo haber sido el origen de este ataque. Gente que se droga, gente que necesita consumir, y se le hace fácil tomar el cuchillo de la mesa o de la cocina e ir a saltar a la primera incauta que esté pasando eh, por ahí a una cuadra del lugar. Esa podría ser una de las hipótesis. Tengo mensajes, dice Patricia Ivonne Sánchez para la presidencia municipal, la carretera de Camino Antiguo a San Ignacio está llena de baches, así como los contenedores de basura atestados. Ya tienen mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Pregunta. ¿Me pasas el, ese mensaje también, producción? Yo lo reenvío a servicios públicos municipales, si es que esto pertenece a Huascalete, supongo que sí. Mariana Morones, es nuestra responsabilidad darle herramientas a nuestros hijos para sobrevivir. Pobre niño, muy importante que sepan nadar desde temprana edad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Estábamos recordando, mis hijos y mi esposa, cuando empezó a jugar un deporte mi hijo, el tenis. Ah, no, pues que desde muy chico y en tal lugar. Ah, qué bueno. Pero le digo, pero antes que eso, hijo... Te metí a ti y a tu hermanita a clases de natación. Quizá tú tenías siete, ocho añitos y tu hermana, pues dos menos, ¿verdad? A lo mejor ella seis o cinco. Desde esa edad, más o menos, ya tomaban sus clases de natación y hasta la fecha se defienden en, en una alberca, no sé si en mar abierto, pero pues sí. Y hace falta que lo practiquen con frecuencia para que se sientan seguros. Pero sí es súper importante, como dice Mariana y nos manda saludos a todos en el estudio, dotarle desde muy pequeños y más si los va a llevar usted a la playa, albercas y todo esto, que ya hayan tomado sus clasecitas en el IMSS. Dirán otros, pues es que no tengo para pagar un club. No, discúlpeme. Yo aprendí natación en la Clínica 1 del IMSS. ¿Sí? Esa que está en Convención Sur, esquina José María Chávez, tiene una alberca. Y ahí aprendimos muchos, o siguen aprendiendo muchos, natación. Desde el unos a o los 8, otros a los 12, en fin, hay quienes a los 3, pero bueno, pues ahí hay una opción. No todo es privado. Vámonos a los deportes. Checo Pérez culmina quinto. Verstappen abandonó y Sainz ganó el Gran Premio de Australia. Araceli Andrade, bienvenida. Buenos, Buenos días. Buenos días, Alberto. Así es. Pasó en este Gran Premio de Australia lo impensable, ¿no? El decir, ya se rompió la racha ganadora de Max Verstappen y esto por problemas en su auto, ya que arrancando primeramente eh, en la vuelta número dos es alcanzado por Carlos Sainz, que no soltó el liderato posteriormente en esta carrera. Ahí tuvo problemas con sus frenos traseros. Eh, empezó a, sen a sentir que el carro estaba algo mal. Tuvo que salir a pits. Ya estaba el humo en el carro, no pudieron hacer nada con eso y fue eh, que quedó fuera de, la part de participar en la carrera. Y posteriormente, bueno, otro también, fíjate, dos campeones del mundo, también Lewis, Lewis Hamilton en la vuelta 17, también por problemas de su, de su carro, también sale fuera de la carrera. Y una carrera para Sergio Pérez con falta de ritmo, a lo mejor muy precavido de que no fuera a pasar algo, a lo mejor no sentía la confianza de que el acto estuviera al 100, porque él en la quali terminó en el lugar número 3, pero hubo una sanción que hicieron que arrancara la carrera hasta en la posición número 6 entonces aquí eh, quedó en, nada más avanzó un lugar al término de la carrera quedando en el lugar número quinto y la verdad Carlos ha bien merecido un triunfador para este gran premio de Australia donde hace 15 días había sido operado de apendicitis, regresa y de qué forma, verdad, fue el año pasado a, únicamente fueron campeones de algún gran premio que fue Max Verstappen, Checo Pérez y él tuvo el ganador de otro gran premio entonces aquí empezando pues bien y Tony teniendo en cuenta que es su último año con Ferrari entonces no se sabe en qué equipo va a estar el próximo año, completaron el podio o el otro auto de Ferrari, Charles Leclerc y en el tercer lugar estuvo el británico Lando Norris de, también de McLaren, Oscar Piastre quedó en cuarto lugar y en quinto lugar quedó Checo Pérez y también hablando un poquito de Checo Pérez, por ahí hay algunas notas que indican que aunque no es oficial dicen que ya tiene el, la renovación de contrato con Red Bull para el 2025, hay que decir que decían que este es, es su último año, entonces bueno, estaremos esperando la notificación oficial. Estados Unidos le ganó al Tri. Así es, fíjate que ya Estados Unidos está demostrando que es realmente superior en lo futbolístico porque México no tiene no ha tenido la capacidad ni emocional ni futbolística para recuperar la hegemonía que tenía en la CONCACAF. En, el, en este torneo en especial, en la National League, se han enfrentado en tres ocasiones dos en finales y una en semifinal y las tres veces le ha ganado Estados Unidos. Son siete ocasiones, siete juegos que Estados Unidos ha no ha Perdido ante México, y es decir, México no le ha ganado. Y aquí fue un partido de mucha tensión donde las primeras oportunidades para irse adelante fue por lo de Estados Unidos. Y al término del primer tiempo parecía que se iban a ir empatados, pero ahí hubo el gol que de, de Estados Unidos que puso adelante al equipo. Y ya en el segundo tiempo, este gol fue por Taler Adams, Adams, perdón, y en el segundo tiempo el tricolor comenzó a tener un poco más de protagonismo, pero realmente no caía ese gol y fue un gol eh, de Giovanni Reina lo que hace que ya Estados Unidos tuviera la ventaja de 2 por 0 en los últimos minutos tanto el equipo mexicano como el público cayó en desesperación, ahí no erráticos en las jugadas que tenía por parte uh -huh. del equipo mexicano y en, la, en el público pues ese grito que no queremos que pase uh -huh. y que otra vez vuelve a pasar, en dos ocasiones tuvo que ser detenido el partido lamentable, esta situación que se da pues, ¿Afectará el ritmo de desempeño del equipo mexicano? Sí, puede afectarte? haber parado el partido dos veces por el grito? Disque homofóbico. Sí, yo creo que sí les afecta y más que nada, pues este eh, les afecta porque tanto en lo futbolístico como en la pues en la posición en la que con conca a esto que pueda recibir alguna multa, pero bueno uh -huh. así las cosas México tiene uh -huh. mucho que hacer todavía por delante porque no fue yo creo que es el primer fracaso para Jimmy Lozano. Donovan Carrillo 15 lugar mundial. Así a, eh, se hizo terminó la participación en el mundial de patinaje artístico que se llevó a cabo en Canadá y hace historia para ahora sí que un récord propio. Una historia es la, es la primera ocasión que hace mayor cantidad de puntos. Él hizo en su en su rutina, hace un puntaje de 152.48 y sumándose a lo que había sido la rutina corta, lo, al, al, que habían sido más de 80 puntos, completó 232.67 en total, así como te dices, convirtiéndose en el lugar número 15 a nivel mundial. Eh, fue su participación al ritmo de una canción de Pedro Infante con el tema de Bésame mucho, donde mm. él hizo muy buena, muy buena participación de hecho yo estuve viendo el video y al finalizar el evento muy emotivo la forma en lo que estaba haciendo hubo público que se puso de pie porque fue muy buena la participación de Abán carrillo y dice que él manifestó que es una esto lo va a disfrutar es lo que ha disfrutado más en toda su vida este 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 momento y que quiere conservar este sentimiento en su corazón para siempre y significó el, el fin de la temporada para él ya para de descansar un poquito y seguirse preparando para lo que viene que van a ser los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026. Daniel sale de la cárcel pagando millonaria fianza. Así es, un millón de, de euros para ser exactos. Esto, bueno. Equivalente ya, a 20 millones de pesos. Así es. Este el fin de semana se tenía el plazo, pero bueno no se no tuvieron la capacidad de conseguir esa cantidad y el día de hoy ya pues hay que tomar en cuenta que en España ya es un poco más tarde que aquí en México se logró conseguir y pagar esta, esta fianza en la cual le dará la libertad provisional a espera de que se dé la sentencia definitiva. Hay que tomar en cuenta que tanto la fiscalía como la defensa están poniendo, o sea, la fiscalía quiere hasta más tiempo de condena y obviamente su defensa dice que su presión, que su, ¿cómo se puede decir?, la, el hecho de que esté en la cárcel sea menor, pero mientras que esto pasa, él ya puede estar libre en, en España, en Barcelona, y bueno, se dice que de dónde tomó este dinero, se por ahí estuve investigando eh, las cuentas que él tiene algunas están por pues, resguardadas y las que tiene en una tenían la una cantidad que necesaria para poder pagar esto uh -huh. algunos son yo creo que ahí la esposa familiares tuvieron que buscar de aquí para allá y, y te voy a decir una cosa las afianzadoras prestan dinero para pagar esto no tienes que pagar los 20 millones de golpes sino que tú le das a no, supongo, ahí... no, no sé la cantidad exacta pero supongo yo que uno o dos millones de pesos y ellos presentan el documento por, por los 20. Así es, por ahí se dice que tenía una casa que había comprado en España de 5 millones de euros. Entonces, ah, de alguna pues manera, este, pero ya la situación... Tenía ¿Con qué? Sí está complicada porque le rescindieron su contrato, obviamente también las los, todos los que le promovían, publicidad y todo, pues muchos ya no lo, ya no lo hacen, entonces bueno, pero bueno, no además, va a poder jugar, no aunque, poder esté jugar libre, aunque esté libre. Sigue el, juicio. sigue el juicio, tiene que presentarse una vez cada semana a firmar, son muchas Digamos condiciones. Que se le desgració la vida con Así es, eso la, que decidió hacer con una mujer. Así es. Y bueno, ya nada más para terminar mi participación, Alberto, decirte que este fin de semana se llevó un partido que estaba pendiente entre Juárez y Puebla, esto por el uh -huh. eh, se debía de haber llevado a cabo en febrero en la jornada 7 para ser específico, pero la, el fallecimiento de Diego, el Puma Chávez hizo que esto no se diera cuenta. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que por primera vez después de más de 12 jornadas del torneo, gana el equipo de Juárez en un marcador abultado, 4 por tres, realmente fue un marcador en que hubo muchos goles, mucho espectáculo para, para los que estuvieron ahí presentes en Juárez. Y bueno, de esta manera Juárez sale del último lugar de la tabla y quien queda ahora en el último lugar es el equipo de Puebla. Gracias, Araceli. Que tengan todos una excelente semana. Y ahora vamos con Estefa Torres, ya que ella hablará de UFC, box y béisbol. Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo están? Hola a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Pues fíjate que Rose Namayunas le pone un. este, gana ante la ex campeona Amanda Rivas. Rose Namayunas se enfrenta a la ex campeona Amanda Rivas después de una verdadera cátedra de cinco asaltos y queda arriba por las tarjetas 46-49. Y está de vuelta a las victorias. Y siguiendo con UFC, vamos rápidamente con Edmund Chavasian, que a pesar del rodillazo que recibe, AJ le propina y lo desestabiliza. Increíble, lo noquea a su rival AJ Dobson en el primer round con tan solo 28 segundos para terminar. Y ahora podemos continuar con otro deporte en el box. Déjame te platico que ya sabemos que el Canelo peleará con Jaime Mungiga, Mungía y pidió 200 millones de dólares para poder pelear con David Benavides. Y Oscar de la Hoya le contesta, Pone precio, poner precio a usted mismo significa tengo miedo a perder. Ahí está y como sabemos trabajaban juntos, a lo que Juan Manuel Márquez, a pesar de que siempre está contra el Canelo y le tira bastante y... Obviamente no está de acuerdo con esto, se va en contra esta vez contra Oscar de la Oye y le dice, si el Canelo en su momento le, da su confe le dio su confianza, calladito te ves más bonito. Él estuvo trabajando con él, eran socios en las negociaciones, ahora como ya no estás conmigo voy a hablar lo peor. Eso no es nada profesional, le dice, y si, lo, si no lo apoya, mejor es no decir nada. Así que solo está afectando las críticas que lanza contra el Canelo, con el cual trabajó y se está disparando el pie solito. Como ves? Así que un knockout más para Juan Manuel Márquez. ¿Para qué discuten si lo pueden agarrar a trompadas? Exactamente. La verdad, eso estaría mejor. Béisbol. <laughs> Vamos ahora con el béisbol. Y bueno, estuvieron los Yankees contra los Diablos Rojos en Ciudad de México, en el primer juego. Y ambos equipos con más campeonatos en cada uno de sus ligas y ante un estadio Harp Hellu. Abarrotado los Diablos lograron imponerse 4-3 a los de la Gran Manzana. Fue en la cuarta entrada cuando un home run de Cano se abrió en el marcador para los Escarlatas. Dos carreras más en la sexta y se ponía el marcador 3-0. En la séptima entrada con una carrera más para Diablos puso 4-0 ante el pitcher mexicano Víctor González y fue hasta la novena que los Yankees por fin despertaron y con tres carreras más para apretar el juego y dar un emocionante cierre. Sin embargo, ya no les alcanza y quedó en la pizarra 4-3 para los Diablos Rojos. Pero hoy a las 5 de la tarde tenemos el segundo y último juego y ¿quién ganará? Ya veremos. Ya veremos. Ojalá que otra vez los diablos rojos. Muchísimas gracias, Estefan. Gracias a todos. Que tengan un excelente semana. Arranque de semana. Siempre bien informado. No importa que sea Semana Santa. Usted se va a enterar siempre en Alberto Viveros Noticias. En todas las redes sociales. Como ocurrió anoche con el asunto este policíaco de Jesús María. Andamos en friega. El show de Pepe Luis Ramírez y la deliciosa. Prende la radio. Iniciaste el día bien informado con el noticiero de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana en Alberto Viveros Noticias en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn, Spotify, Alexa o en nuestro sitio web albertoviverosnoticias.com y termapolis.com.mx. Entérate de las noticias las 24 horas del día, los 365 días del año.